Erosoak, ondo, hasiko gara. Bueno, sailburu ordea, alkatea, etorri zarien guztioi, egunon. Lehenik eta behin, antolatzaileen izenean, Eusko Jaularitza, Sestao Berri eta Teknaleren izenean, eskertu nahi dizuet erosketa publikoen eredu berriei buruzko topaketa honetara etortzeagatik. Esan bezala, jardunaldi honetan, erosketa publiko berdeari eta erosketa publiko berritzaileari buruzko Europako zuzentarauen berritasun nagusiak aurkeztuko dira. Zuzentarau hau, 2014 UE da, eta horri buruz planteatuko dira gai guztiak. Bueno, mai honetan, nire ondoan eserita, enplegu eta gizarte politiketako zailburu ordea, etxebizitza zailburu ordezare kobadonga zola guren da, nire eskerrean Sestaoko alkatea Josu Bergara ditugu, eta antolatzaileen izenean mil esker jardunaldian etortzagatik, eta parte hartzagatik bioi. Bueno, antes de dar la palabra, sí me gustaría hacer dos comentarios breves. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Javier Aguirre, soy director general de la Sociedad Pública Ambiental IOBE y desde el Gobierno Vasco viene trabajando en compra pública pues prácticamente más de 10 años, allá por el 2005 cuando empezaron un poco desde Europa a gestionarse estas cuestiones. Hubo un acuerdo de gobierno, allá por el 2008, que obligaba a incorporar criterios, bueno, no solamente ambientales, pero también ambientales en toda la contratación pública. Y se encargó a la sociedad pública IOBE la gestión del programa de compra pública verde en la Administración Vasca. Entonces, desde entonces, bueno, pues venimos pilotando, digamos, este programa. Hemos generado conocimiento, hemos contrastado criterios con el mercado, con los agentes implicados, para buscar el consenso necesario para que todas estas herramientas puedan llegar a funcionar, y hemos apoyado a toda aquella administración que nos ha pedido apoyo para ambientalizar pues pliegos de contratación, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que venimos haciendo, ya digo, más de 10 años, y creemos que es el momento de dar un salto adelante, un poco por todo el contexto que estamos viviendo ahora en esta materia. Y este salto adelante es el nuevo programa que en breve, probablemente este mes ya, el Consejo de Gobierno, el Gobierno Vasco, aprobará. Es un nuevo programa 2020 de compra y contratación pública. Y el objetivo es conseguir, bueno, pues una administración, evidentemente, más eficaz, ambientalmente responsable, que haga un uso más eficaz de los recursos, por supuesto, que se optimice la coordinación con el mercado y extender estas buenas prácticas al resto de la administración vasca. Eso también es importante porque el programa cuenta con una política de adhesión a la que, en principio, pensamos que se van a adherir todas las administraciones vascas, las tres diputaciones y los ayuntamientos de la comunidad autónoma. Bien, en este programa el objetivo principal es, por supuesto, como ya he dicho, conseguir una administración más eficaz y ambientalmente responsable, que gestione adecuadamente los recursos, pero vamos a avanzar de una forma progresiva en temas relevantes y novedosos, como por ejemplo la incorporación del coste del ciclo de vida en las contrataciones, y el tema que hoy nos trae aquí, que es la compra innovadora. Son dos aspectos novedosos respecto a la compra pública verde clásica y que entendemos que se tienen que empezar a implementar también en todas las administraciones y en la contratación. Por supuesto, derivado de las obligaciones que las directivas también nos están imponiendo a este nivel.
Bueno, como digo, nosotros aquí hoy somos unos invitados más, a pesar de que, bueno, me ha tocado abrir porque somos anfitriones también del edificio. Y en principio somos invitados, digo, precisamente por esto, porque nosotros nos hemos dedicado a este, a la gestión, digamos, de la compra pública verde en la administración. Hoy aquí vamos a hablar de este tema también. Nuestra responsable o responsable de Yove, Gorán Ibarra, os va a dar un poco cuenta de cómo van las cosas a este nivel, pero sobre todo vamos a hablar de compra innovadora, ¿eh? Y para hablar de compra innovadora, pues bueno, yo no soy la voz más adecuada, habrá otras que evidentemente os van a trasladar cómo están, sobre todo, cómo están las nuevas normativas, la nueva directiva, qué deriva de ellas y cómo, bueno, pues cómo se puede llegar a implementar esta cuestión en todas nuestras administraciones. Y sin más, bueno, pues directamente cedo la palabra a Gorán Gasolaguren, que nos va a contar unas palabras. Disculpamos tanto ella como yo la no presencia del consejero Ángel Toña, el consejero del departamento, que ha tenido que atender otras cuestiones de urgencia. Ayer mismo fue cuando nos pidió que le disculpáramos de urgencia en el Parlamento Vasco y no ha podido venir, pero bueno, pues Covadonga muy amablemente va a sustituir su presencia. Bai, adelante. Egun on guztioi, Xavier, alkate jauna, gintariok, eta ona hurbildu zarete guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Zuen esan beharrekoak entzuteko etor gara, beraz, nire agerraldi hau laburra izango da. Gracias a Iove por ser el anfitrón, a Sestao Berri, a quien nosotros representamos, a Tecnalia, por su apoyo constante al Ayuntamiento de Sestao y, bueno, al Gobierno, que somos nosotros mismos o al mismo que representamos, por haber organizado esta jornada. Nuestro mayor deseo es que esta jornada sea productiva y que resulte de utilidad para todas las personas que hoy estáis aquí. A nosotros, como el Gobierno Vasco y como Sestao Berri, siempre nos ha parecido una oportunidad para conocer las nuevas directivas europeas y lo que nos está pidiendo Europa a todos los países. Estas nuevas directivas europeas, que llevamos trabajando desde hace varios años, lo que nos piden es una compra pública verde y la compra pública de innovación. Y nosotros tenemos la obligación de incorporarnos a ellos. Pero sobre todo, para que con esos conocimientos que podemos adquirir en una jornada como la de hoy, seamos capaces de llevarlos a la práctica y de ponerlos en nuestras instituciones. El Departamento de Empleo y Política Social, al que represento en nombre del consejero Ángel Toña, como ya se ha expuesto, tiene una intervención en el Parlamento, está dividido en tres áreas. Dos van en su nombre, que es Empleo y Política Social, pero también está el área de vivienda. Y en el área de vivienda es donde nosotros estamos trabajando, junto con las otras dos, con un impulso más decidido en la compra pública innovadora. Podemos decir que desde el año 2012... hemos ido avanzando en las políticas de vivienda, impulsando nuevas apuestas en la compra pública e innovación. Este concepto, que en un primer momento era bastante desconocido y casi teníamos que explicar de qué hablábamos más que cuál era nuestro objetivo. Quizá el primer logro es que nosotros somos conocedores del pequeño país que tenemos, que es un territorio muy limitado, y siendo además nuestro parque de vivienda, el que gestionamos y el que tenemos como comunidad, uno de los más antiguos de toda Europa. En un segundo lugar, nuestro eje principal como política de vivienda es el alquiler, es decir, una apuesta decidida porque todas aquellas personas que necesiten una vivienda podamos proporcionarles un techo donde puedan resguardarse. En nuestra opinión, es a través del alquiler en que las administraciones públicas deben facilitar la vivienda a todas las personas necesitadas. Pero en esta política y en estos tres ejes no podemos olvidar que desde las instituciones todas nuestras actuaciones en cualquiera de los campos giran en torno a la mejora de las condiciones de vida de las personas, pero teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad de los recursos que disponemos. Una sostenibilidad que durante décadas parecía algo anecdótico y que ahora se nos ha convertido en una necesidad estructural. Si no queremos dejar a las futuras generaciones con unos recursos en riesgo de extinción. Por eso tenemos la obligación como mandatarios públicos de construir el presente, pero siempre mirando al futuro y tratando de enmendar las actuaciones que no han sido correctas que llevamos en el pasado. Esta es la línea sobre la que se asienta el proyecto Papyrus,
de la Unión Europea, que nosotros apoyamos y participamos. Y además es que sentimos el orgullo de que sea una de nuestras localidades, como es Sestao, que nos acompaña el alcalde, y además que nosotros participamos en una sociedad en Sestao Berri, ejemplo de contratación pública y de adopción de técnicas de innovadoras para la rehabilitación eficiente del parque de viviendas que dispone. Desde el inicio de esta legislatura, ya en el año finales del 2012, expresamos nuestra clara intención de cambiar el modelo de generación del parque de viviendas y el de gestión de las mismas. Planteamos un impulso decidido a la rehabilitación y a la regeneración urbana con el objetivo de mejorar nuestras actuaciones introduciendo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, tanto en la construcción como en la rehabilitación de viviendas. La realidad es que impulsar medidas de rehabilitación es uno de los elementos vertebradores de las políticas públicas de vivienda de este Gobierno vasco. Pero no es para menos, porque tenemos un territorio pequeño, con numerosas zonas edificables, una orografía muy complicada en algunos casos, y además contamos con un parque de viviendas, como ya he dicho anteriormente, de una media muy elevada. Tenemos el parque de viviendas, seremos en Europa el segundo parque de una edad más alta o más elevada de lo que es la Europa comunitaria. Y junto a este cambio constructivo, que ya les he hecho mención, como no podía ser de otra forma, planteamos también una orientación de nuestras políticas hacia el alquiler. Es una demanda de nuestra sociedad hoy en día. Esta apuesta es la respuesta a una necesidad que abordamos desde la conciencia de que atendemos a la demanda de todos nuestros ciudadanos. Como por ejemplo, el año pasado el 78% de la demanda de nuestro registro Etxebide, que es el registro de demandantes de vivienda, era hacia el alquiler. En 2014 era del 73%, es decir, hemos subido en un año 5 puntos en demanda de alquiler por parte de nuestra ciudadanía. Es un incremento notorio. Pero lo más importante es que creemos que promoviendo la rehabilitación y la regeneración urbana mejoramos la calidad de vida de las personas en todas estas áreas, pueblos o municipios. Es que ricasco. Josu, zure da hitza. Eskerrik asko Javier eta Koba, nola ez, eta guztioi. Bueno, por mi parte poco voy a ser muy breve porque creo que bueno, acompañar como no a Tecnalia como anfitrión de organizador de esta jornada es uno de nuestros colaboradores en Sestao Berri como sociedad y en el propio ayuntamiento y como no al gobierno, ya que son nuestros hermanos mayores que nos cuidan y nos aportan mucho por estar con nosotros en la sociedad y por apoyar a Sestao en ese proceso tan difícil de regeneración y de renovación urbana que está inmerso desde hace ya unos cuantos años. Yo aterrizar un poco a lo que ha sido, a lo que es un municipio, en este caso Sestao, y dos pinceladas, un municipio complicado en el sentido de que, bueno, pues uno de los últimos municipios que cogió el tren de la, o que se montó en el tren de la rehabilitación y la regeneración urbana. Eso tiene unas consecuencias, ¿no? Pues que cuando nos ponemos las administraciones y los agentes implicados a pues abordar ese proceso, pues el diagnóstico pues es muy complicado. Es decir, la situación del parque edificatorio, pues al empezar tan tarde ese proceso, pues está más complicado todavía, ¿no? Bueno, pues la situación física del ámbito de regeneración, pues muy complicada, muy viejito, con muchas dificultades, incluso con un concepto que se incluye de, bueno, pues también de situación social que va unida a la urbanística, ¿no? Bueno, pues eso es una realidad y bueno, pues ese es el contexto de ese estado, ¿no? El contexto socioeconómico, pues la mayoría de los que estáis aquí conocéis, bueno, pues un pueblo castigado también por bueno, las reconversiones industriales, las regulaciones laborales, bueno, pues bueno, que ha llevado durante las últimas décadas también, pues bueno, pues a un perfil socioeconómico complejo en el que, bueno, pues también es un dato relevante, ¿no? Porque cuando hablamos de rehabilitación, pues evidentemente no es siempre 100% pública.
o de regeneración, o de bueno, siempre hay una pata, una parte que es también privada, ¿no?, o comunitaria. Entonces, bueno, pues también esa fotografía socioeconómica hace que el proceso también sea, pues, quizás más dificultoso. Por eso la presencia de la administración pública, del gobierno en el municipio y en Sestaberri en concreto, ¿no? Bueno, en concreto, en uno de los mecanismos definidos conjuntamente. Bueno, pinceladas que, bueno, que la mayoría, como entiendo que la mayoría que estáis aquí, bueno, pues sois del entorno, conocéis el contexto que tiene un municipio como Sestao, y la parte baja, la parte, digamos, de la Gran Vía de Sestao hacia la ría, con la zona industrial, pues ahora de la acería, de la naval, bueno, pues de las empresas que a todos os lo posicionáis rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente es el contexto de Sestao, y sí lo decimos con, bueno, no sé si con orgullo, con cierto orgullo, que bueno, cuando que nos ponemos decididamente la administración a abordar la situación urbana de un municipio y lo que conlleva, ¿no? Que conlleva pues mucha intervención, que la lidera Sestaberri, que es una sociedad pública que se crea hace 10 años, hace poquitos días celebramos el 10 aniversario, y tiene como objetivo pues todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, y con todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, pues evidentemente tiene mucho jurídico y mucho de contratación, porque todos los procesos, pues están negociaciones, compraventas, reparcelaciones, licitaciones, convenios, de todo tipo de actos administrativos, jurídicos, de contratación, y bueno, pues es una maquinaria que hay que ponerla en marcha y hay que tener claro cómo queremos hacer ese camino. Y bueno, desde los técnicos de Sestaberri y los consejeros, aquí Covadonga es miembro del consejo de Sestaberri, Marcos, el director general de ISESA, que está por ahí, y estoy viendo a Luis Carlos, que no sabía que estabas, pensaba que estabas fuera. Porque evidentemente, no, ahora te cuento, lo contesto, porque luego lo enmarco los otros proyectos europeos que tenemos, ¿no? Y me consta que ha estado esta semana en uno de ellos. Entonces, nos damos cuenta de que todo este proceso lo tenemos que hacer, aun siendo los últimos que nos hemos incorporado a ese tren de la regeneración, pues vamos a hacerlo con la mejor tecnología y lo más innovadores posibles. Vamos a, aun siendo los últimos, vamos a aprovechar y vamos a intentar hacerlo con un valor añadido, con el mejor valor añadido, ¿no? De ahí nacen nuestras alianzas con Tecnalia y con el propio gobierno para buscar lo que se está haciendo en Europa. Yo siempre digo que casi todo está inventado y lo que tenemos que hacer es intentar coger las ideas buenas de otros ayuntamientos. A mí como alcalde digo, bueno, pues quiero hacer algo, digo, seguramente que alguien lo habrá hecho ya. Entonces, bueno, pues es cuestión de identificarlo y aterrizarlo a tu municipio, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues el buen trabajo conjunto que se ha hecho, pues nos posiciona en diferentes proyectos europeos y, bueno, pues todos siempre vinculados a hacer una rehabilitación y una regeneración urbana en Sestao sostenible, duradera, acompañando siempre a los vecinos para que esas rehabilitaciones, esas obras, pues no les carguen también en mochilas más allá de la aportación que puedan hacer en su situación económica, bueno, pues poniéndole cara y ojos también a las obras, bueno, pues en un proceso que lo hacemos conjuntamente, yo creo que de una manera bastante interesante, ¿no? Que hoy no es el día de hablar de eso, ¿no? Pero bueno, que también la administración está adaptándose a eso, ¿no? Porque cada día, ayer en el Parlamento se aprobaba en el Parlamento Vasco una ley para regular o para incluir cláusulas sociales en la contratación. Es decir, que la administración está yendo, ¿no? A poner cara, ojo, a incentivar y que el expediente no sea expediente, tenga más cosas detrás, ¿no? Y que sí es cierto que queremos rehabilitar este edificio, pero que si podemos ayudar a gente rehabilitando este edificio, pues lo hagamos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa línea Sestaberri se posiciona en varios proyectos europeos. El más importante, Google, es decir, siempre digo mal el nombre, es decir, que nos comprometemos a rehabilitar en torno a 20.000 metros cuadrados de parque edificatorio en clave de eficiencia energética y que nos obliga a que esa rehabilitación tenga como una consecuencia que esos edificios obtengan una calificación
máxima energética, la A, que eso implica una serie de, bueno, pues de principalmente inversiones y modelos tecnológicos potentes, bueno, pues pues en las envolventes, bueno, en todo lo que tiene que ver con la estructura de un edificio, y bueno, pues en esa línea, bueno, pues pues estamos con unos socios potentes europeos, y bueno, ahí estamos andando, y ya tenemos en marcha una de las obras más importantes que está haciendo el Ayuntamiento a través de Sestao Berri y el Gobierno Vasco, de más de cerca de 4 millones de euros, rehabilitando un edificio singular de 4 bloques conjuntos, bueno, pues, histórico, que bueno, que está en estos momentos en marcha, y que bueno, que va a ser el primer edificio en Sestao con calificación energética A, pues bueno, pues con caldera biomasa, con un aislamiento especial, recuperando la madera como elemento para rehabilitar un edificio, bueno, pues con una recuperación de calor, bueno, con todo lo que tecnológicamente hemos planteado para que bueno, sea un poco, no sé si el buque insignia, pero el primer obra de rehabilitación grande que marque la tendencia de bueno, pues de esa parte baja de ese estado, ¿no? De la calle Chavarri, que seguramente a muchos os suene, ¿no? Entonces, bueno, ¿se puede haber hecho de otra manera, más rápido, más económico? Pues igual, seguramente sí. O sea, un proyecto más estándar, se licita, como es una locura esto de las bajas y no las bajas y no sé qué, conseguimos un mejor rendimiento económico, si hay que repercutir algo a los vecinos, incluso igual, pues bueno, pero como dijimos, los últimos en coger el tren, pero lo vamos a hacer con una buena locomotora, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien, con calidad, sostenibles, con ojos y cara en las obras, y estando con los líderes, en este caso, bueno, pues con socios potentes europeos, de la mano de Tecnalia y del gobierno. Y en esa línea, en esa estrategia, pues bueno, se plantea otro proyecto europeo como Papyrus, y abordamos una segunda fase. La primera fase en obras, vamos a una segunda fase. Ahora estamos trabajando en la tercera ya, porque la segunda la tenemos en licitación adjudicada, y empiezan las obras. Y bueno, pues la compra innovadora, bueno, pues luego Ana y los demás ponentes explicarán un poco, ¿no? Pero bueno, pues complicado, evidentemente complicado, pues porque, joder, una licitación pública, no es que primero licitamos los aislamientos y las ventanas, una licitación que luego la tiene que asumir otro, pues, ¿esto cómo va? Esto complicado, jurídicamente, pero claro, marcas las características técnicas en un pliego para licitar unas ventanas y un aislamiento que luego otro pliego y el edificio tiene que asumir. Es decir, claro, el detalle, es decir, tiene que ser más abierto de lo que normalmente nosotros. Tú haces una licitación de un edificio y la haces clara, la planteas clara como lo queremos, el producto como lo queremos, y luego las empresas se buscan la vida y tienen que hacer ese producto que tú has dicho. Pero claro, aquí, primero, el pliego técnico de las ventanas, el pliego técnico de los aislamientos, y que luego el proyecto que has hecho del edificio pueda asumir las diferentes soluciones técnicas, que son las innovadoras, las que realmente, bueno, pues queremos desde Sestao Berri que ese edificio, esa segunda fase, tenga un aislamiento de ventanas lo más innovador posible, para ir en esa línea que os comentaba, y el aislamiento de las fachadas lo más moderno posible, ¿no? Y bueno, pues se ha hecho. ¿Inconvenientes? Hombre, pues los plazos, evidentemente estas cosas, pues no aceleran nunca los plazos. Y los alcaldes y los pues al final siempre queremos las cosas rápido y barato. Y pues bueno, pues parece que siempre queremos así, ¿no? Pero en este caso los plazos, pues no, pues siempre, evidentemente, prueba-error. Nuestra experiencia en Sestao Berri es un ejemplo, bueno, pues que se van a mejorar muchísimo las cosas, y pues tanto Gorane, Juan, Rafa, Olach y Ana, que hoy nos van a dar, pues seguramente esto se irá mejorando, ¿no? Se irá mejorando la fórmula de trabajo, ¿no? Otro pequeño hándicap, pues que el sector privado tiene que acompañarnos, pues porque claro, si haces una licitación y se presenta uno, pues no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque la experiencia de ese estado, en este caso, con la licitación, es que se han presentado muy pocos. No sé, veo ahí al gerente de ese estado, que es Luis Carlos, no sé cuántos han presentado, pero un par de ellos, ¿no?
5, pero bueno, que en una línea, que la, es decir, que le hemos dado también bombo y platillo y que la administración está yendo a la línea de ir, de, que aquí el sector privado nos tiene que acompañar a la administración, ¿no? Es decir, yo creo que la administración, el gobierno en este caso, el gobierno vasco destina mucho dinero a la investigación y al que las empresas también apuesten por financiar proyectos de innovación en sus propios productos. Entonces, bueno, pues el sector privado también tiene que acompañar y desarrollar productos que, bueno, pues que luego, en este caso, hombre, hemos hecho una licitación pequeña. Estamos hablando de un edificio, de dos edificios, de 18 viviendas, pero bueno, pues bueno, se ha hecho dentro de Papyrus, el Sestao Berri ha licitado la solución de las ventanas y ha licitado la solución de las fachadas. Y luego se han incorporado a un pliego en la, de la construcción de las... Entonces, bueno, ese encaje, pues es igual lo dificultoso. Y el tiempo, pues también puede ser igual. En este caso nosotros, pues bueno, pues bastante trabajo tenemos en Sestao Berri para avanzar. Entonces, bueno, pues lo hemos acompasado. Y tampoco podemos decir que nos ha retrasado en Sestao concretamente, ¿no? Porque, pues porque hay que buscar financiación, hay que llegar a acuerdos con los propietarios, hay que derribar, hay que reparcelar, hay que no sé qué, el proyecto, la licencia, bueno, pues toda la chundarata que conocéis, la de la administración, pues que es compleja, ¿eh? En tiempos y demás. Y por mi parte poco más, es decir, porque yo, digamos, técnicamente, bueno, luego pues Ana y los técnicos de, y las técnicas de Sestao Berri conocen mucho mejor pues cuál ha sido la experiencia, pero bueno, que el ayuntamiento está muy cómodo porque cómodo en el sentido de que a pesar de que a veces hay esas dificultades, un matiz también, todo este tipo de programas necesitan recursos. Porque, insisto, antes he dicho lo de los plazos que los alcaldes, pero también el dinero. Es decir, sí, es como, alcalde, muy bien, es que quieres que haga yo la fachada ventilada, ya, es que me cuesta un 30% más caro. O sea, es que no tengo dinero, o sea, bastante tenemos en la comunidad como para que encima... Ya, pero es que, entonces, de alguna manera, el proyecto Papyrus, que es que te financian el sobrecoste. Es que el fondo del programa es que el sobrecoste que te produce la innovación tecnológica, que no está tan sistematizada, no está tan contrastada o no está tan competitiva y no es adecuado al mercado, pues bueno, te lo financia la Unión Europea. Bueno, eso es perfecto. Es decir, la Unión Europea, o puede ser el gobierno con otro tipo de programas, o puede ser el IDAE, o puede ser el ministerio. Es decir, bueno, es decir, que evidentemente también hay... Otro de los ejemplos es pues que para avanzar en este tipo de el apoyo económico de la administración pues es evidente, incluso de los ayuntamientos a sus comunidades, cuando no digo que solo tienen que ser de los hermanos mayores. Y bueno, pues en esa línea pues bueno, que estamos en Sestao está inmerso en un proceso de rehabilitación que lo hacemos mediante Sestao Berri y que estamos en varios proyectos europeos, unos Papyrus, y nuestra experiencia pues ha sido gratificante, es pequeñita, pero que puede ser clarificadora para ver un poco esos, no sé si problemillas o hándicaps o bueno, o la propia experiencia, ¿no? que ha sido. Y por mi parte nada más y agradecer la invitación. Es que ricasco, Josu, es que ricasco por aterrizar tan rápido a la cuestión, casi casi nos podemos ir ya directamente. Has abordado todos los temas, desde los económicos hasta... No era mi intención, ¿eh? No, me parece perfecto. Cuanto antes aterricemos, mejor, porque, bueno, son aperturas, tenemos que decir cosas, pero yo creo que los que estamos aquí, todos, yo creo que agradecemos el que realmente se traten los temas que realmente nos interesan a todos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues lo has tocado, ¿no? Gracias, Covadonga. Bueno, yo voy a mencionar un poco cómo va a ir la jornada, por si alguno no tenéis el programa o no habéis podido tener acceso a él. En principio, a continuación, ya después de esta apertura, pues va a intervenir Goran Ibarra, de la Sociedad Pública Iove, con Compra Pública Verde. Después de esta intervención va a intervenir Luis Miralles, que es consejero técnico de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial del Mineco, con compra pública de innovación versus compra pública tradicional. Nos entrará un poco en la materia, en la cuestión. A las 11 haremos una pausa café. Y volveremos a las 11:30 con la presentación de la guía 2.0 para la compra pública de innovación por parte de Rafael Fernández Acevedo, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo y coautor de la guía de CPI. Después, Olatz Nicolás de Tecnalia
nos presentará el proyecto Papyrus, que ha mencionado Josu Bergara. Y finalmente tendremos una sección de preguntas y cuestiones para finalizar la jornada. Sin más, yo creo que directamente damos paso ya a la jornada, a los siguientes ponentes, y esperamos que sea absolutamente productiva la jornada, que para eso se hace, ¿no? Es decir, este tema tan relevante como es la compra pública. La compra pública que, como sabéis, pues no se mueve en Europa, dicen, el 19% del PIB. Es decir, estamos hablando de cosas, de palabras mayores. Parece que no, pero todas las que estamos en el sector público, pues tenemos algo que decir. Y la atracción que podemos efectuar en los mercados es importante. Y los mercados, supone trabajo, supone empleo, suponen muchas cosas. Es decir, tenemos que entrar aquí, hay dificultades. Josu las ha puesto encima de la mesa de una forma absolutamente gráfica. Y bueno, pues nuestro trabajo es ir venciéndolas con el tiempo. O sea que, eskerrik asko, bioi, eta guztioi etortxagatik.